casa. Me encantan esas imágenes que podemos hoy a través de las cámaras de Telemedellín podérselas llevar hasta su casa, viendo ese azul cielo tan bonito, esos pájaros que nos acompañan. Aquí te estamos escuchando y esto nos llena de buena energía. Está haciendo un poquito de frío, pero nada, el día está calentando con muy buena actitud, mucha responsabilidad y respetando siempre lo que piensa el otro. May, señorita, buenos días. ¿Cómo estás? Súper bien, feliz de acompañarlos esta mañana fría, pero con un solecito cálido. Esta mañana inclusive me tocó arcoíris. ¿Ah, sí? Sí, lo publiqué en mis redes sociales porque yo decía, ¿qué es este regalo en pleno amanecer? Un arcoíris, me encantó. Entonces, no, con la mejor energía, hoy miércoles, aprovechando que podemos no solamente a través de las pantallas del televisor, sino también a través del Facebook Live conectarnos con todos ustedes para compartir temas muy interesantes que traemos hoy para el tema de bienestar, sobre todo de nuestro cerebro, no solamente con el tema de la alimentación, sino de la importancia de cuidar nuestro cerebro para evitar, por ejemplo, la depresión, Manu. Muy bien, me gusta que estemos iniciando contando los temas, pero también qué bueno que ustedes, pues a través del Facebook Live, Carolina, nuestra compañera que hace parte también del equipo de Mi Parque Tu Casa, está allí presente para que ustedes hagan todas las preguntas y nosotras podamos hacerlas acá y aprovechar a los profesionales. Pero Manuela, es que quiero llamar, ¿cuál es la línea telefónica? 307-42-9256. Nos llaman y acá podemos conversar, chismosear un ratico, hablar y saber y conocer más de la vida saludable. Pero también vamos a estar con otra invitada que nos va a hablar cómo cuidamos el cerebro a través de la alimentación. ¿Qué alimentos, qué preparaciones podemos hacer que sean saludables, pero que las estemos enfocando a esto? ¿Cómo tomamos la conciencia y el provecho de los alimentos? También vamos a tener otras recomendaciones saludables aquí en Mi Parque Tu Casa. Así es, vamos a hablar de cómo combatir la depresión. Esta situación que en algún momento yo creo que todos podemos pasar nuestra vida, pero que la ignoramos o decimos, no, eso simplemente estoy triste y la dejamos pasar, y no, hay que prestarle mucha atención, Manu. ¿Es lo mismo estar triste que sentir depresión? Pues es una de las preguntas que tenemos para nuestro invitado hoy, para que nos aclare, porque muchas veces, inclusive las mamás, yo creo que son las primeras que dicen, eso no es depresión, es que estás triste, pero cuando se dejan pasar meses y años en las mismas, en la misma situación, es ahí donde hay que prestar atención. Total, muy bien. Todos estos temas los vamos a abordar hoy en Mi Parque Tu Casa, entonces los invitamos desde ya a que se conecte con esa frase del día que tenemos acá para ustedes. Y en la frase del día, todo lo que no comprendes no podrás aceptarlo. Todo lo que no aceptas te esclaviza y toda esclavitud enferma. Esta frase es de Gloria Rojave. ¿Qué tal la esclavitud de nuestros pensamientos? Yo creo que eso es lo más duro. Eso es lo que puede, eso puede enfermar muchísimo, de verdad, de todo corazón. Así que la invitación es a salir de esa esclavitud, a aceptar, a comprender. Vea, cuando usted le mete, como digo yo vulgarmente acá, cañaña al cuento y usted quiere aprender las cosas, usted sale de esa zona de confort y la vida le abre las puertas de una manera impresionante. Pero nada, estoy que me hablo de este tema. Ustedes saben, yo pues en mis redes sociales también les hablo mucho del tema de la alimentación, del ejercicio. Si usted tiene una enfermedad autoinmune, si no la tiene y no quiere llegar tampoco a ese punto, ¿cómo los alimentos nos pueden ayudar tanto? Pero hoy nos vamos a enfocar en el tema del cerebro. Así es, inclusive me conecté con este tema con una frase que es, nuestro cerebro es lo que comemos. Y para hablar entonces de qué alimenta nuestro cerebro, tenemos ya aquí en nuestro set a la primera invitada. Ella es Sara Mesa, médica radióloga, neuroradióloga y nutrióloga. Sara, bienvenida a Mi Parque Tu Casa. ¿Cómo están? Gracias por invitarme. A ti por acompañarnos. Honor para mí estar aquí. Muchas gracias. Sara, pues te hemos visto muy activa en redes sociales y es una mujer que ahora está entregando muchas herramientas a través de esta plataforma. Y empecemos por allí. ¿Qué significa alimentar nuestro cerebro? Bueno, alimentar nuestro cerebro significa hacer conciencia no solamente de lo que nos vamos a comer, como les mostraré, sino también de lo que estaban mencionando ustedes ahorita, y son los hábitos. O sea, es la manera como nosotros abordamos nuestro día a día, porque cuando hablamos del cerebro es súper importante tener en cuenta muchos factores diferentes, no solamente la comida. Sin embargo, la comida es mi pasión, es de lo que más hablo y les puedo enseñar muchos tips para que, así como nos cuidamos el cuerpo y estamos pendientes también de otras cosas, de nuestra apariencia física, de lo que nos ponemos, de hacer ejercicio, alimentar nuestro cerebro también debe ser un pilar fundamental de nuestra vida.
Pero entonces, ¿cómo lo entendemos? A ver, estamos hablando no solamente de alimentación, sino que hablas de un estilo de vida saludable que a nosotros nos encanta, que aquí todos los días tratamos de llevar ese mensaje a todos los hogares. ¿Cómo entenderlo de una manera muy simple para que todo el mundo no diga, ay, no, es que entonces es la dieta, más no pensar y no sentir emociones negativas? Así es. O sea, la verdad es que yo siempre digo que nosotros somos un proyecto en evolución. O sea, las personas somos un proyecto en constante evolución. Por eso necesitamos, digamos, esos ladrillitos y esos componentes todo el tiempo. Entonces, empezamos, digamos, alimentando nuestro cerebro desde cada decisión que tomamos en nuestra rutina. Desde el punto de vista de la alimentación, yo les podía hablar, yo les decía a Manu, yo te puedo hablar 10 horas de este tema, pero yo te lo resumo en una cosa súper sencilla y es volver a lo más natural y a lo más simple. O sea, en cuanto a la comida, es comer alimentos reales. Yo estando en esta hermosura de espacio, digo, esto es tal cual lo que nosotros deberíamos darle a nuestro cerebro, desde ingerirlo en los alimentos, con alimentos frescos, frutas, vegetales, muchos de todos los colores, agua fresca, filtrada, preparaciones sencillas, hasta también el entorno. O sea, si uno en su día logra, digamos, priorizar el tema de la alimentación, alimentación de fuentes naturales, como yo les enseño, entonces de nuevo volvemos a eso de comerse el arco iris y también prioriza ese contacto, así sea 10 minutos, con la naturaleza y con lo real, así uno va a poder, obviamente, conectar su cerebro y fortalecerlo. Me encanta. Sara, pero se puede hablar de que hay pues algunos alimentos con propiedades que digamos son muy buenos para nuestro cerebro. ¿Puedes mencionarnos o algunas preparaciones? Me encanta escuchar eso. ¿Sí escuchas los parejitos, las pajaritas, las loritas? Pero si nos enfocamos al tema de los alimentos, ¿hay algunos que puedan ser protagonistas en nuestro día a día? Sí, lo son. Bueno, digamos el primer grupo súper importante, como me vuelvo súper repetitiva, pero es en serio, son los vegetales y las frutas de todos los colores. Hay otro grupo súper importante que son las grasas, pero las grasas buenas, que digamos en este tema de la alimentación súper light, la gente dijo que debía dejar de comer grasa y eso es súper falso. Uno debe comer aceite de oliva extra virgen, nueces, semillas, aguacate, en algunas situaciones aceite de coco. Estos ácidos grasos son súper importantes para el cerebro. Pero tengo una pregunta ahí. Cuando nos dicen, es que el aceite de oliva es súper bueno para todo y el aceite de coco es súper bueno, y uno ve a algunas personas ya prácticamente fritando en el aceite de coco. Entonces, sí. ¿Hasta qué punto se pueden utilizar esos aceites que son unas grasas muy buenas, como lo decía ella, pero que en el momento de la cocina, muchas veces lo que hacemos es que le quitamos esas propiedades que nos están trayendo esos alimentos? ¿Qué hacemos con los aceites? Pues mira, los aceites tienen diferentes puntos de humo. Entonces, cuando uno los sobrecalienta, sucede que, por ejemplo, si sobrecalentamos el aceite de oliva, hasta cierto punto empieza a perder esas propiedades, ¿cierto? Sí, el aceite de coco tiene un punto de humo un poco más alto y el de aguacate más alto. Entonces, digamos, si vamos a hacer alguna preparación que sea con el sartén muy, muy caliente, podríamos utilizar aceite de aguacate. El aceite de oliva igual conserva algunas de sus propiedades para utilizarlo en una sartén, ¿cierto? Pero es importante, digamos, adicionarlo fresquito, el aceite de oliva extra virgen, a las ensaladas para obtener todas sus propiedades. Y tampoco es, como tú estás diciendo, freír. O sea, la idea, digamos, al cocinar es utilizar otras técnicas de preparación que no sea pues todo frito, sumergido, sino poner una cucharadita en una sartén bien caliente y ahí saltear los vegetales, saltear los productos de origen animal, o si quieren algo, digamos, así muy crocante, pueden utilizar la air fryer, que es una olla pues como que hace que las cosas queden más crocantes, o meterlo al horno más tiempo. O sea, jugar con las diferentes técnicas, porque definitivamente no es muy saludable pues sumergir los alimentos en el aceite. Sara, leyendo sobre el tema, la importancia también de consumir pescado, ¿cómo ayuda al tema de la memoria, sobre todo ayudar a nuestros niños a que lo aprendan a comer desde pequeñitos? Así hablemos es. Un poquito también de ese tipo de proteínas. Pues incluso el pescado, su gran, gran, gran valor agregado, los peces de agua fría, o sea, el salmón específicamente, y otros peces también obviamente lo contienen, tienen unos ácidos grasos que se llaman omega 3, y estos ácidos grasos son súper importantes, como tú dijiste, para el desarrollo del cerebro. Entonces, las personas que somos la mayoría que consumimos pescado, deberíamos incorporarlo una o dos veces a la semana, y hay preparaciones deliciosas y súper fáciles, a los niños les encanta, y tenemos este beneficio de ese omega 3 que funciona muy bien porque las células del cerebro lo necesitan para hacer como la mielina, que es un aislante
de las neuronas y que permite que viaje la información. También ese omega 3 está, por ejemplo, en estas nuecesitas, que son unas nueces del nogal, está en las semillas de linaza, en las semillas de chía, en algunas algas. Entonces hay muchas fuentes y lo importante es, digamos, consumirlo con regularidad porque es uno de esos superpoderosos para nuestro cerebro. Así que tenemos los vegetales, los ácidos grasos de buenas fuentes, como el aceite de oliva, como el omega 3 que ustedes mencionaron. También es súper importante la fibra, porque la fibra tiene un papel protegiendo nuestra flora intestinal y la pared del intestino y la pared del cerebro. Así que, digamos, de todas estas fuentes alimenticias es como vamos a fortalecer realmente nuestro cerebro. Sara, ¿se podría decir de pronto que hay algunos alimentos que no le benefician al cerebro? Sí. ¿O es mejor pues como sacarlos o todos se pueden consumir porque de alguna forma le van a aportar un poquito? Pues muy buena pregunta, Manu. Yo soy una fiel creyente en el equilibrio y en el balance de la vida. Yo creo que si uno llega como a un extremo y dice voy a sacar del todo algo que me encanta, pues no va a ser bueno. Uno puede disminuirlo, tener una regla que se llame el 80-20, el 90-10, y de esa manera uno se puede comer las cositas que le gustan mucho, pues por ejemplo un helado delicioso, pero pues no todos los días, sino en una ventana. Lo peor que hay para cualquier condición de salud es la dieta estandarizada americana u occidental, que es la dieta que es alta en un montón de alimentos procesados, uh-huh, con químicos, con conservantes, con endulzantes, con colorantes. Esa es la que no queremos. Queremos la natural. O sea, me gusta, y además que aquí en la tierrita pues tenemos una variedad impresionante. Sara, te invito a que por favor pues te quedes ahí porque seguimos con muy buenas recomendaciones de salud aquí en Mi Parque, Tu Casa, y ustedes no se pueden mover porque ahorita en segundos ella nos va a contar pues primero de un hijo muy preciado que nos puede servir a nosotros, que es un libro que ella saca con muchas herramientas, muchas recetas, pero también es como, bueno, Manuela, hablaron muy rico de algunas propiedades de unos alimentos, pero ¿qué tal si nos invitan a cocinar y a preparar? Eso lo vamos a tener en pocos minutos aquí en Mi Parque, Tu Casa. Así que, Sara, te invito para que sigamos con esto porque vamos a hablar hoy de salud oral, porque es tan importante seguir conservándola, porque es importante acudir al odontólogo, que no nos dé miedo, porque tenemos que evitar algunas enfermedades. Heidi, bienvenida, ¿cómo estás? Manu, ¿cómo estás? Luisa, televidentes, muy buenos días. Feliz de compartir este espacio con ustedes. Y lo acabas de decir, nada tan importante como cuidar la salud oral. Y lo decía ahorita la compañera cuando estaba hablando de dietas y de alimentos. Nada como tener una buena salud oral para poder hacer una buena deglución de alimentos. Tengo una pregunta. Estamos viendo unas prótesis ahí en la mesa, entonces esto nos puede ayudar. ¿Estas prótesis son para toda la vida o ellas cumplen algún ciclo? Manu, eso es un mito que tienen los pacientes. Televidentes, las prótesis son elementos artificiales que cumplen un ciclo de vida en la boca. ¿Cuándo se deben cambiar las prótesis dentales, Manu? Tres momentos claves. El primero, cuando el paciente al hablar, comer o sonreír expulsa la prótesis dental. ¿Qué quiere decir? Que le queda grande. La segunda, cuando el paciente sonríe y no se le ven los dientes. Los prótesis sufren desgastes en los dientes. Hay que cambiarlas. Y la tercera, pacientes, por favor, televidentes, póngale cuidado a esto. Cuando cumplen su ciclo de vida, las prótesis cambian cada 5 años. Puede que usted sea un paciente muy juicioso, que le haga un aseo perfecto a las prótesis, pero las prótesis cambian, sus tejidos cambian. Por eso la importancia de cambiarlas. ¿Y sabes qué pasa cuando no se cambian, sí, Manu? Hablamos de enfermedades. Sí, paciente, enfermedades. ¿Cómo así que enfermedades? No sé si le has pasado, pacientes, o usted que está en casa, mírese al espejo, el paladar. Las prótesis generan con el tiempo candidiasis o lo que comúnmente conocemos como hongos. Y muchas veces ustedes no se percatan, solamente en el consultorio se dan cuenta. ¿Qué hay que hacer? Cambiar la prótesis dental. Otra enfermedad común de las prótesis dentales es la doble encía. ¿Qué es esto? Las hiperplasias. Las prótesis deben casar perfectamente en el tejido. Manu, si vemos esto, esta es la encía de un paciente. Claro. Las prótesis deben casar perfectamente en este tejido. Cuando no pasa esto, los pacientes empiezan a morder a los lados. Y la gente no se da cuenta y está haciendo una doble encía. Pacientes, las prótesis son elementos artificiales, se deben cambiar, cumplen su ciclo de vida. Muchos temores de ustedes, muchos temores de los televidentes es no cambiarla por miedo, porque le duele o porque es costoso o porque el proceso de adaptación es difícil. Son cosas diferentes. Hacer una prótesis dental
no duele, que requiere un proceso de adaptación. ¿Qué quiere decir esto, Manu? Que los pacientes deben ir al consultorio periódicamente para poder adaptarse a este tipo de elementos artificiales. Invitación especial, una línea única los va a comunicar con 7 sedes, Manu. 444-0062 es la línea única de odontos. 444-0062. Otro de los temores, Manu, es saberse diferente. Tenemos imágenes, no sé si me ayuda en el estudio con las imágenes. Los pacientes dicen, no es que yo voy a cambiar mucho con el cambio o con la realización de una prótesis dental. Claro que va a cambiar, no solamente la parte estética, paciente, la parte emocional. ¿Qué tal los cambios, Manu? Luisa, mira eso, por Dios. Es que definitivamente todos quieren verse bien, sentirse bien, y definitivamente ahí se ve la seguridad de esas personas después de que tienen la salud oral bien. Pacientes, sí van a cambiar, pero el cambio va a ser positivo, no solamente la parte estética, van a cambiar la parte funcional. Y si usted es de los pacientes que al comer siente como que le caen pesados los alimentos, pues bien, debe hacer un proceso de trituración correcto. Lo dije anteriormente, son elementos artificiales que cumplen ciclos de vida, deben cambiarse cada 5 años. 444-0062 es la línea de orientación de odontos. Muchos pacientes dicen, no, pero ¿será que se me va a demorar mucho hacer el tratamiento? Pues bien, en odontos contamos con laboratorios propios. ¿Qué quiere decir esto? Que los pacientes pueden acceder a pueden realizarse el tratamiento el mismo día, Manu, en 8 horas. El paciente llega a las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde ya tiene su prótesis dental lista. Entonces, no más miedos, no más excusas. Estamos cerca a usted, siempre hay una cerca de odontos cerca a ustedes. Son 7 sedes mencionadas. 7 sedes, Lu, Laureles, Centro, Envigado, Río Negro, Sabaneta, Bello e Itagüí. Además de esto, tenemos oportunidades súper especiales para que los clientes accedan al tratamiento. Si usted es un paciente que necesita sus 2 prótesis dentales, superior e inferior, paga una prótesis dental y recibe las 2 prótesis dentales. Si usted es un paciente que tiene dientes naturales en boca y necesita una prótesis parcial flexible, tiene un 25% de descuento. Pacientes, dense la oportunidad de mejorar su calidad de vida. Una línea única los va a acercar a eso que tanto quieren, poder hablar, poder sonreír, poder disfrutar en familia. 444-0062, nuestra línea única, Manu. Heidi, mil gracias, porque cada día aprendemos más, cada semana sabemos más de ese tema, y recordemos que esto todo nos hace partícipes de esto, porque es nuestra salud oral. Así que gracias por esas buenas recomendaciones, te espero la próxima semana para que nos sigas contando, porque no es solamente para nuestros abuelos, nuestros papás, sino nosotros también. Me encanta, sí, un abrazo gigante, que estés mil muy bien. Mil gracias, televidentes, preguntas, dudas, por favor, les piden a estas señoritas y aquí resolvemos. Muy gracias. Me encanta. Una pequeña pausa aquí en Mi Parque, Tu Casa, y regresamos para cocinar. Super. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Parque, Tu Casa, y continuamos con Sara, porque nos trae una receta fácil con alimentos para nuestro cerebro. Sara, ¿qué nos traes hoy? Bueno, les cuento que les traigo unas bolitas que son súper fáciles de preparar. Yo las llamo las Power Balls, y son unas bolitas que podemos consumir antes, después de hacer ejercicio, o ponerlas en la cartera para las mamás que vivimos corriendo, que nunca tenemos tiempo. Así además son todas mis recetas. Entonces, les voy a presentar los ingredientes. Dale, listo. Adelante. Bueno, entonces acá tenemos avena en hojuelas muy finas o harina de avena. Tenemos una taza. Tenemos 1/4 de taza de la miel que elijan. Yo hay veces utilizo miel maple, pues de la natural. Esta es miel de abejas. Tenemos acá 1/3 de taza de mantequilla de maní. Pueden utilizar mantequilla de almendras, de marañones, de la que tengan. Tenemos 1/4 de taza de una nuez que elijan picadita. Ojalá que la compren fresquita. No tostada, porque muchas veces las fríen como para venderlas, entonces uno las puede tostar en la casa. Y tenemos 1/4 de taza de chocolate oscuro de más del 70%, que también tiene muchos poderes, entre ellos magnesio y también antioxidantes. Entonces, si vamos a consumir chocolate, sería lo ideal pues consumir este tipo de chocolate. Esto es súper fácil, y van a ver pues que la mayoría de mis recetas son muy por el estilo. Entonces, ahí ya tenemos la avena, la harina de avena. Exacto. Yo incluso compro las hojuelas y las muelo y las dejo pues ahí listas como para utilizar una harina más gruesita. Aquí ya vamos entonces con 1/3 de taza de mantequilla de maní, cucharita,
Y lo que yo les contaba a ustedes ahorita es que así son las recetas que yo les enseño, pues, que les pongo en Instagram o que están en el libro o que están en los talleres, porque muchas veces las personas dicen que no tienen tiempo. Las mamás, normalmente. Acá viene la miel. Las mamás, sobre todo, ¿cierto? Pero no es disculpa, porque también parte, digamos, de lo importante al alimentar, pues, nuestro cerebro es que nosotros planeemos la vida. Ajá. Porque uno muchas veces termina alimentándose mal, pues desde el punto de vista de los nutrientes, de los alimentos, como también desde sus hábitos, por no tener una buena planeación. O sea, por ejemplo, no poner el despertador 10 minutos antes, pues no meditó, ¿cierto? O no centró sus propósitos del día. Ahí van las nuecesitas. Estas son nueces del nogal. Yo las recomiendo mucho porque son altas en omega 3, como hablamos ahorita. Y esto es simplemente una delicia impresionante. O sea, se puede dejar así cruditas, que es lo que se conoce como los alimentos raw, pues que no están cocinados. Uno arma las bolitas o lo pueden aplanar y partir como en granolas, o lo pueden cocinar un poco y cambia un poquito la consistencia, pues. Pero ahí en este caso, el chocolate. Aquí puse el chocolate. Qué rico. ¿Chocolate oscuro, amargo, de cuánto porcentaje? Más del 70% generalmente, porque cuando uno habla, pues, del chocolate, digamos, el que tiene todas las propiedades buenas es el cacao. Uh-huh. Por eso, si ven todas mis recetas, cuando yo voy a hacer algo con chocolate, es o chocolate oscuro o cacao en polvo. Digamos, si les gusta mucho el chocolate, en esta receta, pues, que ya está lista, pues ya no es sino armar las bolitas, se puede utilizar el cacao en polvo. Y tiene todas esas propiedades súper buenas. ¿En qué momento podemos consumir estas Power Bowls? Bueno, a mí me encanta cuando voy a hacer un ejercicio exigente. Por la mañana yo me como o un banano con mantequilla de almendras y un poco de granola de las que les enseño encima, o me como una de las Power Bowls que también enseño varias, entre ellas estas, pues. O cuando uno está por ahí volteando, muerto del hambre, y que sabe que no va a llegar a la hora de almuerzo a tiempo, entonces es mil veces mejor, pues, comerse una cosita que le quite el hambre, que además sea súper alimenticio, porque acá tenemos la proteína de la mantequilla de maní o de nuez, tenemos la proteína y la fibra de la avena, pues, y vieron que de verdad el azúcar era muy poca, pues, que viene además de la miel, que tiene otras propiedades. Entonces, más o menos son bolitas así, que son, pues, una porción súper rica. Pero ahí ya la podría consumir, ya, si quisiera. La puedes consumir ya, ¿quieres? Sara, y me encanta, ¿sabes? Lo que estás haciendo ahí, porque pienso, nosotras que somos mamás, en la preparación con nuestros hijos, involucrarlos y también que sea, pues, como una forma fácil de que ellos se alimenten sanamente. Tal cual. Yo con mis hijos siempre cocino. Pues, obviamente, la cocina no queda ni cinco de decente. Ellos tiran todo al techo. Es un momento de diversión, de alimentación, pues, todo. Es delicioso y también ellos aprenden a probar cosas diferentes. O sea, el menor se come todas las cosas que yo hago. El mayor ha sido una lucha, pues, constante, que todas las mamás también siempre me preguntan, ¿cómo hago para que mis hijos adquieran estos hábitos? Y yo digo, pues, con el ejemplo, algún día lo lograré con el mayor. Sí, porque es un tema de elección, ¿cierto? Sara, cuando... antes de eso, si yo lo quiero meter en esta olla de aire... ¿Lo puedo hacer? ¿O en el hornito, sí? Si quisieras armar unas galletas, digamos esta misma bolita, si tú lo quieres más tostado, tú la aplastas. Ajá. Y armas unas galletitas. Y armas unas galletitas y las cocinas 10 minuticos o en la olla de aire o en el hornito. Adivine quién va a preparar eso este fin de semana. Me voy a poner de pie porque ella por acá también tiene una herramienta para que ella pueda seguir cocinando. Y es el tema de, nos preguntan mucho y bueno, pero... ¿Cómo hago para iniciar esa vida saludable? ¿Cómo hago empezar, pues, a preparar? Mi primer consejo es, usted se tiene que volver amigo de la cocina. Tienes toda la razón, Mari. Tiene que ser un amigo de la cocina. Así y usted es. No tiene que ser ni el chef, ni el más experto, ni el cocinero, sino cogerle el sabor a esa preparación, a esa granola que usted está preparando, a ese bananito picado como lo hace nuestro camarógrafo John Jairo Vélez, que todas las mañanas se come un bananito. Pero entonces, ¿cómo también hacerlo también con gusto? Y cómo empezar a mezclar esto, ¿cierto? Entonces, así eso es. También es lo que podemos ver. Y lo que tú decías, las mamás tienen que aprender mucho. Entonces, ¿cómo pueden encontrar algunas recetas? Y precisamente es eso, hay muchas en internet, hay otras que como ella, que son profesionales, que se ponen en la tarea de investigar y de encontrar esas recetas que pueden ser fáciles, nutritivas y que pueden ayudar no solamente al tema, pues, de uno como alimentación, sino también
a sus pequeños, a sus hijos. Y así que emprenden es. De alguna manera generando estos contenidos tan valiosos, porque como nosotros acá insistimos, no necesita ser un experto, hay tantas herramientas alrededor y qué rico poderlas compartir aquí en el programa a todos nuestros televidentes, Sara. Tienen toda la razón, la verdad es que yo enseño lo mismo en los talleres, o sea, yo doy pues talleres de alimentación de cerebro y hay uno que se llama Cocina y Mente y es de creatividad y cocina, porque es exactamente lo que dijo Manu, les digo, es que usted no tiene que ser un chef, usted no tiene que hacer una espuma hermosa, delicioso si lo sabe hacer, pero lo que usted tiene que hacer es conectarse con la cocina y también cocinando podemos entrar en un estado de mindfulness o de meditación activa cuando disfrutamos de eso que estamos haciendo, entonces por todos los lados. Sara, ya podemos mostrar algunas de las bolitas listas ya. Y ese mensaje final, por favor, para aprovechar los alimentos, para aprovechar nuestro y que nuestro cerebro bolitas. Sea el que se sienta beneficiado de todo lo que le estamos dando. Entonces, ¿cómo quedamos ahí? Quedaron deliciosas. Espero que todos, por favor, las prueben ahorita, los que están aquí. Y los qué otros sencillo, que los hagan qué fácil. Ese mensaje, Sara, por favor. No, el mensaje es que cada decisión cuenta en la vida, o sea, cada cosita que hacemos para sentirnos bien, uno cree que puede ser a 5 minutos, no importan, pero sí importan. Alimentar el cerebro es un esfuerzo de todos los días. Las elecciones que tomamos nosotros también como mamá, pues obviamente tienen una repercusión importantísima en el bienestar de nuestros hijos. Cocinar es divertido, es delicioso. Pues tenemos un montón de insumos buenísimos en nuestro querido país, así que animo aprovecharlo. A Sara, así redes sociales, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde podemos buscar mucho y también apoyarte a ese emprendimiento que tienes con esta herramienta? Mis redes son Sara Cocina y Mente, ahí me pueden contactar si quieren el libro, hago envíos a toda Colombia, también el libro está pues en otras librerías grandes, Panamericana, La Nacional, 93 Cuartos, Cotidiana, bueno, en muchas partes, y yo siempre les contesto a todos, si me demoro, pero siempre contesto todos los mensajes que me mandan. Así ay, Sara, qué rico haberte tenido aquí en Mi Parque Tu Casa, y te quiero invitar para que te quedes ahí con nosotras, porque en Mi Parque Tu Casa siempre les tenemos muy buenas recomendaciones, y por acá ya está Jessica. Jessica, buenos días, tú siempre nos traes muy buenas recomendaciones, sobre todo para el tema de la salud. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy buenos días y muy buenos días a todos ustedes en esta mañana. Hoy Domino's Natura trae un producto que yo sé que ustedes necesitan en casa y que ha estado escaso. Y les cuento que gracias a una importación que se había solicitado hace como 3 meses y que llegó la semana pasada, hemos hecho posible que usted pueda tener este producto en casa. Y adivine qué es. Es el oxímetro. Sí, señores. Muchas personas nos llamaban a decir, ay, pero venga, ¿dónde consigo oxímetro? Se les agotó, se nos había agotado. Y no solo a nosotros, en muchas farmacias, droguerías y lugares en el país se habían agotado. Pues resulta que acá lo tenemos, es que es un oxímetro, ahí lo pueden ver. Es un ganchito muy sencillo que lo que hace es medir la oxigenación, los niveles de oxigenación en sangre y también las palpitaciones del corazón. Por ejemplo, yo estoy en un 98%, estoy muy bien en oxigenación, gracias a Dios. Mi corazón siempre es aceleradito y sobre todo porque estoy en televisión, entonces se acelera un poquito más. Pero realmente lo que hace esto es evitarnos y ayudarnos a ver cómo estamos. Hay personas asintomáticas, el COVID sigue. Hay síntomas políticos, hay problemas políticos, económicos que el país está enfrentando y que ojalá podamos solucionar. Pero que el COVID sigue, sigue. Que estamos en alerta, estamos en alerta. Estamos en un 97% en UCIs, pero que se ha visto la necesidad de tener que abrir todo. Es importante que usted tenga un oxímetro en casa, tenga o no tenga COVID o síntomas de COVID, porque hay personas asintomáticas. Nuestros jóvenes, sobre todo, salen a la calle, tienen que ir a la universidad o están haciendo pues su deber de protesta, bueno, lo que ellos decidan. Pero ellos llegan a casa y pueden ser asintomáticos, pues resulta que usted se puede dar cuenta midiendo la oxigenación en sangre, no necesariamente teniendo fiebre ni malestar general, pero si usted ve que su oxigenación y los niveles son por debajo de 90, es súper delicado, es importante que vayan donde el médico. Hay una enfermedad que viene detrás del COVID, se llama hipoxia silenciosa, también la conocen como hipoxia feliz, pueden investigar. Pues resulta que esto lo que hace es que usted no se da cuenta, usted está normal, inclusive como decía, sin fiebre y sin nada, y le puede dar un paro cardiorrespiratorio. Muchas personas han muerto de infartos, pero realmente era COVID detrás de ese infarto, porque les dio un paro cardiorrespiratorio por no tener una información clara de la oxigenación. Jessica, qué bueno que lo mencionas, porque definitivamente nos seguimos cuidando en esta pandemia del COVID y muchas personas salen, la prueba les sale negativa, pero sí. La única, digamos que el mejor amigo en este momento es tener un oxímetro para estarnos controlando esa oxigenación en la sangre y estar revisando que sí estemos bien. Lo que acabas de decir es súper cierto, les voy a contar, yo ayer me hice la prueba,
por temor, porque me sentía algo indispuesta, como con malestar general, carraspera, y me hice la prueba, salió negativa. ¿Qué es? Por eso estoy aquí. Pero ¿qué es lo más importante? ¿Qué me da a mí la tranquilidad? Que estoy oxigenando muy bien, no he tenido otros síntomas, pero hay personas que pueden tener síntomas, también hay que tener esto muy en cuenta. Usted puede estar en casa con fiebre, con malestar, con una prueba positiva y debe tener aislamiento, pero ¿usted cómo va a estar vigilando si es grave lo que está pasando dentro de su cuerpo sin un oxímetro? Porque las personas necesitan ser entubadas, sobre todo cuando bajan esos niveles de oxígeno en sangre, ahí es donde necesitan. ¿Saben por qué? Nuestras vías respiratorias se inflaman. Entonces usted cree que respira, pero resulta que no alcanza a llegar ese oxígeno a sus pulmones. ¿Qué hace el pulmón? Convierte ese oxígeno en partículas que la distribuye por el torrente sanguíneo al corazón, al hígado, a los riñones, y empiezan a haber fallas sistemáticas por no haber una buena oxigenación, sin decir que ya se estaría ahogando. Entonces, por eso hoy tenemos un kit muy especial con un precio único. Como les digo, esto está escaso y Dominus Natura lo tiene en un precio sin subirlo en este momento. Por esa razón les va a llegar a ustedes el oxímetro más este pote de moringa. ¿Qué hace la moringa? La moringa ayuda a desinflamar las vías respiratorias y otras partes del cuerpo, incluyendo lo que es la próstata. La moringa era usada y es usada por, o fue usada por nuestros antepasados y por muchas personas que tienen conocimiento en la salud, digamos, natural. La moringa es antihistamínica, es antiinflamatoria, es antibiótica, es completamente natural. La pregunta es, ¿cómo se trataban la tatarabuela, digamos, la abuela, los tatarabuelos de nuestro abuelo? ¿Cómo se trataban? A través de medicina natural. ¿Cómo se toma esta moringa entonces? Mira, ella trae una tapita aquí dosificadora, sí. No es sino que la revuelvas en la mañana, la sirvas y te la tomes. Muchas personas podrán decir, yo compro las hojitas y las puedo hervir. Cierto, pero usted no sabe cuánta cantidad de hojitas necesitan agua para que le haga el efecto positivo en su cuerpo. Y tampoco sabe a qué temperatura, porque la temperatura lo que puede hacer es también destruir las propiedades de la moringa. Entonces no está haciendo nada. Es importante que la tome bajo una concentración hecha por un laboratorio. Esta es de 500 mililitros y trae aloe vera. Jessica, aprovechemos entonces porque todas las personas están ahí pendientes. Número telefónico, Instagram, y para que entonces nos recuerdes cuánto nos vale este kit. Claro que sí. Pues bueno, el precio es espectacular. Vale 99.900 pesos el oxímetro, que normalmente valdría 180.000 pesos en cualquier parte. Con registro INVIMA, claro está. Este pote de moringa y una caja de tapabocas, así como el que tengo en este momento de 50 unidades, 99.900 pesos. Llamen ya a nuestras líneas porque las unidades son pocas. Son las primeras 20 personas que marquen al 322-7172. Ahí está apareciendo en pantalla en este momento el banner. Y también tenemos una línea 018.000 o un WhatsApp 300-448-8689. Jessica, gracias por estas buenas recomendaciones. A ustedes por invitarnos. ¿Sí? Nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos con más de Mi Parque, Tu Casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Les digo pues que en este momento los estoy viendo a todos radiantes. Qué bueno poderle dar un obsequio a mamá en este mes para darle un buen obsequio que le sirva, que obviamente aproveche los materiales y que sea la moda, y que más que con estas gafas que se pueden ver hermosas y muy modernas. Estas te quedan perfectas, sí, Manuela. ¿Te gusta? ¿Qué tal las mías? Yo creo que estamos como eligiendo según nuestras personalidades, ¿cierto? Sí, a mí me gusta como un poquito más loco, más suelto. Vean la forma que tiene. Muy bien, porque lo que queremos es invitarlas a que podamos comprar, y pues a las mamás, a las mamacitas y a las mamás más modernas. Y me gusta que tienen materiales finos, buenos diseños y es para todo tipo de fórmulas. Sí, además porque, vea, yo les voy a mostrar, no solamente es que soy un poquito más clásica, Manuela, pues vean estas bellezas, transparente, vean qué bonitas estas, ay, esas me encantan. Y con esa blusa que tienes, se te ven hermosas. Salen, ¿cierto? Buena recomendación, buenos materiales. Ahí estas negras, ¿no? Pues, no, Manu, no, es que no. En Avance Visual Óptica, por la compra de lentes progresivos, le obsequian la montura, además. No, repetime eso, ¿cómo? En Avance Visual Óptica, por la compra de lentes progresivos, te obsequian la montura. Me gusta. Así que, ¿dónde van a llamar? Ahí estaba saliendo en pantalla, 304-586-5966. Ustedes pueden allí hacer la compra. Esto es Avance Visual Óptica. Muy bien, y avanzamos con más de Mi Parque, Tu Casa, Avance. Porque llegamos a ese tema que dijimos al principio y es
el tema de la depresión, cómo podemos abordarlo, cómo podemos decir, te puedo ayudar o yo necesito ayuda. Así es, ya está con nosotros el psicólogo John Jairo Mariaca. Bienvenido a Mi Parque, Tu Casa, y empecemos por ahí. ¿Cómo diferenciamos, lo mencionábamos ahora en el primer bloque, la tristeza de la depresión? Claro que sí, buenos días para todos. Una pregunta bastante importante, ¿cierto? Y mucho más en estos tiempos en el que tanto se habla de salud mental, en el que tantas personas hablan de salud mental, pero hay que hacer un énfasis, ¿cierto? Se está hablando mucho desde el desconocimiento, desde el prejuicio, ¿cierto? Desde ese imaginario social de lo que es la depresión, y eso nos lleva a aludir a este trastorno como tal de una manera errónea, ¿cierto? Sí. Refiriéndonos a la tristeza. Habría que partir de un elemento, y es que la tristeza es una emoción, ¿cierto? Es un estado de ánimo bajo que es consecuencia de una situación estresante o desfavorable, mientras que la depresión sería un trastorno, ¿cierto? Es una tristeza que ya es más patológica. Y para que hablemos de un trastorno tenemos que tener en cuenta tres elementos principales. El primero, que sería la duración. Sí. Cuando hablamos de tristeza hablamos de un estado momentáneo, ¿cierto? Que tiende a tener una duración de días, mientras que la depresión, a ser un trastorno, como mínimo tiene que tener una duración de 2 semanas, ¿cierto? Se puede extender a meses, inclusive extenderse a años, ¿cierto? Pero dijiste 2 semanas, ¿qué sí. pasan en esas 2 semanas? ¿Qué puedo empezar a identificar para saber, ok, es que yo ya voy en la tercera semana y con lo que él me está diciendo, entonces sí, puedo estar deprimida o deprimido? Claro que sí, hay que tener en cuenta también la persistencia, la permanencia de los síntomas, ¿cierto? Cuando hay tristeza, puede que tú experimentes tristeza en ese periodo de 2, 3 semanas, pero algo muy característico es que eso puede intercalar con estados emocionales positivos, ¿cierto? Yo me puedo sentir triste por alguna situación, pero va a llegar alguna situación que me va a recordar a mí esa situación desfavorable, ese evento estresante, que me van a generar nuevamente la tristeza. En cambio, en la depresión, esos síntomas, de los que les voy a hablar un poquito más adelante, tienden a permanecer la mayor parte del tiempo, ¿cierto? Podríamos decir que casi todos los días están permanentes esos síntomas. John Jairo, hablando de los síntomas, para que entremos en materia y que me parece muy importante, uno dice, esta persona está deprimida y duerme todo el día, pero hay personas que están deprimidas y antes no duermen. Claro. ¿Cómo se manifiestan cada persona y cómo decir uno, es que sí puede tener este momento difícil y esto va a pasar y no es depresión, por ejemplo? Listo, sí. Para hablar de los síntomas de la depresión tenemos que agruparlos en 4 grupos, ¿cierto? Hay síntomas conductuales, ¿cierto?, que van más asociados al comportamiento de la persona, y aquí podríamos identificar lo que es el retraimiento social, el aislamiento social, ese llanto, ¿cierto?, ese abandono de la imagen, ese abandono de las responsabilidades. También encontramos síntomas emocionales que vendría siendo ya la tristeza, la apatía, ¿cierto?, o la ira, inclusive la ansiedad, que es muy característica de los episodios depresivos. Y hay, digamos, también un tercer grupo que serían los síntomas físicos, que es un poquito de lo que habla. Podemos experimentar lo que son trastornos del sueño, trastornos del apetito. Cuando hablamos de trastornos de sueño específicamente, podríamos experimentar lo que es un insomnio, que es como la dificultad para conciliar el sueño o para mantenerlo inclusive, o una hipersomnia, ¿cierto?, que es como un sueño en exceso. Entonces vemos la persona que quiere permanecer la mayor parte del tiempo en la cama, que experimenta esa fatiga, ¿cierto? Y ya en el cuarto grupo encontramos los síntomas cognitivos, que van más asociados a los pensamientos, que serían como ideas pesimistas, ¿cierto?, las ideas de muerte, autocrítica o pensamientos con respecto a que las otras personas me ven de una manera negativa. Te tengo tantas preguntas que uno... Claro que no, sí. ¿Sabes qué? Es que puede pasar, es que estoy aburrida, es que estoy triste o estoy deprimida después de saber identificar lo que acabas de decir de esos 4 grupos, pero no sé por qué, porque no se me murió nadie, estoy bien en mi trabajo, estoy bien con mi pareja, estamos viviendo una situación de crisis y de caos, pero mi vida continuó, porque no todo el mundo le afectó de una forma tan impresionante como a otras. ¿Qué pasa ahí con las emociones, el cerebro, con todo esto? Hay que tener en cuenta pues también algo que diferencia mucho lo que es la tristeza de la depresión, ¿cierto? La tristeza por lo general viene siendo causada por una situación estresante, mientras que la depresión muchas veces nos cuesta identificar esa causa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay múltiples factores que pueden incidir, lo que podrían ser factores genéticos o hereditarios, ¿cierto?
también factores biológicos, cuando hay un desequilibrio en los neurotransmisores, que son unas sustancias químicas del cerebro, ¿cierto? Ya cuando viene más asociado a factores psicosociales, que son los eventos desfavorables que mencionabas ahorita, que sí es más fácil identificarlos y que normalmente no tienden a generar depresión, pero si no se da un manejo adecuado, ¿cierto? Si no se aborda de la manera adecuada, puede llevarnos a ese punto que sería la aparición de la depresión. Abordar este trastorno, pues digamos que no solamente le compete a la persona que lo está sufriendo, sino a las personas que están alrededor. ¿Cómo acompañar a esas personas de la mejor manera y no decirle, sabiendo que no le provoca nada? O sea, ¿cómo de verdad acompañarlo en este proceso? Importantísimo lo que mencionas, porque no solamente es el hecho de la voluntad que pueda tener, ¿cierto? Muchas veces se dice, es que es pereza, o es que es falta que no de voluntad, nada. ¿Cierto? Es que no quiere hacerlo, quiere llamar la atención. Y por eso se está aburriendo, así, o sea, y uno lo que hace es que desmerita o le baja todo ese grado de por qué la persona está sintiéndose como se siente. Entonces, ¿qué hace un cuidador ahí? Fundamental. Primero, aprender y entender la enfermedad, ¿cierto? Que se trata de una enfermedad como cualquier otra que como cualquier otra enfermedad requiere de un tratamiento específico, ¿cierto? Partir del hecho de que la enfermedad no depende directamente de la persona, ¿cierto? Sino que hay muchas otras causas que me van a llevar a mí a experimentar la depresión, ¿cierto? Entonces, a partir de ese hecho, hay que buscar acompañamiento, fundamental el acompañamiento profesional en estos casos, y las redes de apoyo, ¿sí? Reforzar mucho ese acompañamiento de las redes de apoyo. Muy bien. ¿Cuáles son esas redes sociales? Porque el tema es muy grande, sí. Además, porque hay diferentes factores como la pandemia, que claro también que podemos sí. estar pasando por allí. ¿Cuáles son las redes sociales? ¿Dónde te encontramos? ¿Cómo podemos pedir una consulta o esa ayudita que necesitamos para esa persona o cuando yo estoy identificando, soy yo la que la necesito? Claro que sí, nos pueden encontrar en Instagram como semde.ips, en Facebook como semde o en nuestra página web que es www.semde.com. John Jairo Mariaca, muchas gracias. Qué información tan precisa la que nos compartiste hoy acerca de este tema que hoy tantas personas, digamos, que lo sufren. Y hay que seguirlo tratando. Claro que o sea, sí. Te vamos a volver a invitar para que hablemos precisamente de eso, la depresión y la pandemia, porque seguimos en pandemia, no podemos bajar la guardia y hagamos un programa precisamente solo de ese punto, ya después de haber entendido qué es la depresión. Claro, un abrazo gigante, gracias Muchísimas por estar acá. Gracias. Que estés muy bien. Se nos acaba el tiempo acá, mi parque, tu casa, tuvimos de todo. Me gusta cuando el programa está como picadito, como le digo yo, con varias cositas, hablando siempre de salud, enfocado allí. Así que recuerden que tenemos una cita, ¿cuándo? Mañana, 9:35 de la mañana, de lunes a viernes. Los esperamos a todos conectaditos ahí con Mi Parque, Tu Casa. Así es, 9:35 de la mañana, Mi Parque, Tu Casa, aquí en Telemedellín, para que hablemos de vida saludable. Chao, chao. Chao.